señores pasajeros del vuelo AR-1132 de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires se presenten en puerta de embarque. Les recordamos que solo podrán llevar consigo un bolso de mano y una maleta pequeña de cabina. Gracias. ¿Está libre? Sí. ¿Mande vacaciones a Buenos Aires? Bueno, mi marido tiene que viajar por un tema de trabajo y entonces decidimos pues, ir a conocer Argentina. Ah, yo de España solo conozco La Coruña y Madrid. ¿Van a estar mucho tiempo allá? Pues estaremos 5 días. O sea, 5 días estaremos en Buenos Aires y después el día de Año Nuevo tenemos pensado viajar hacia Patagonia y Tierra del Fuego. ¡Ay, qué bueno! Les va a encantar. Es precioso, es bellísimo el paisaje. ¿Y usted qué va a pasar las fiestas con la familia, no? Bueno, para mí son unas navidades diferentes, muy tristes. Acaba de fallecer mi mamá el día 22. Y entonces vamos a cumplir su deseo. Vivió con mi hermana desde que enfermó y ahora pues vamos a llevarla a Buenos Aires, sus cenizas, al cementerio de la Chacarita, donde descansa mi papá. Le haremos un buen funeral. Pues es una suerte haber podido cumplir su última voluntad. Sí, pues, sí, es una suerte. Lo que pasa es que también pasé un momento muy duro aquí, en el aeropuerto. Yo quería que pasara conmigo, como pasamos todas las personas. Y no me dejaron. Yo comprendo que los agentes hacen su trabajo. Hasta ahí, pues, lo entiendo. Pero me la hicieron pasar por el detector, con las valijas, con las cosas, como una cosa más. Fue un momento tan triste, tan duro.